Tanto dar y tanto dar para recibir a cambio el premio de la soledad. Tanto hablar y tanto hablar para complacer a los apremios de la libertad. Y la espera tanto tiempo al pie de la escalera te puede cansar. Los de arriba no van a dejar que desde afuera los quieran bajar. Sé que estás esperando alguna buena nueva que no va a llegar. Sé que estás rezando en silencio mientras queda algo del altar. Cambio el premio de la soledad. Tanto hablar y tanto hablar para complacer a los abstemios de la libertad. Y la espera tanto tiempo al pie de la escalera te puede cansar. Los de arriba no van a dejar que desde afuera los quieran bajar. Sé que estás esperando alguna buena nueva que no va a llegar. Sé que estás rezando en silencio mientras queda algo del altar. Nadie te va. Entre manos desde el Pabellón Cuba, hoy para conversar con Ariel Díaz, un amigo de la casa, un trovador cubano de esta generación de los años 90, que se llamó por aquellos años la generación de la Rosa y la Espina, también por su vínculo con el Centro Pablo. Un trovador muy creativo, y no solo cuando digo creativo en la canción, sino que ha experimentado en otras artes, como las artes visuales, audiovisuales, se enreda. Es muy versátil, además, escribe también. Hoy vamos a tener la posibilidad de escucharlo hablar y de escucharlo cantar, y para Entre Manos siempre es un placer abrirle las puertas, que siempre están abiertas porque forma parte de la casa. Así que Entre Manos, con tremendísimo gusto, Ariel Díaz. Hola amigos de Entre Manos, un gusto, bueno, estar nuevamente en este programa. He estado unas cuantas veces, con unos cuantos proyectos,
Y bueno, en esta ocasión, bueno, hemos tenido, ustedes saben, este año pasado 2020 y este 2021, la necesidad de utilizar otros medios, ¿no? Otras maneras de hacer nuestra música, de multiplicarla, de compartirla con la gente. Yo he estado bastante activo el año pasado, incluso aprovechando aquellos días de cuarentena total. Grabé un disco en solitario, o sea, un disco acústico, a guitarra y tal, que se llama Solo. Nunca mejor dicho, por eso mismo, ¿no? Y bueno, hemos intentado seguir con el proyecto que tengo de Ariel Díaz y la Banda Pequeña, que es un proyecto integrado por tres chicas muy talentosas y con muchas ganas de hacer música y que nos divertimos muchísimo haciéndola. Llevamos aproximadamente un par de años trabajando y hemos logrado hacer algunos videos que, bueno, vamos a estar viendo, ustedes lo verán en el programa. Son videos en directo, como siempre me ha gustado hacer. Videos en vivo, eso nos ha ayudado, bueno, a presentarnos en festivales, en cosas que sabemos que están pasando en las redes. Curiosamente, ha sido una época bastante creativa en general para los artistas. Y una época de comunicación con el resto del mundo también. Yo he estado colaborando con músicos de otros países también, en cosas, junto a José Víctor Gabilondo, pianista con quien me he presentado ya en el programa varias veces, con quien tenemos un trabajo también de hace años. Hice una colaboración con, a pedido de él y músicos del mundo, de la canción Eleanor Rigby de The Beatles. Vivimos muy dispersos en la ciudad, en la capital, y nos reunimos para hacer música, para hacer estos videos. La banda pequeña está integrada por Rosaima del Valle en la voz y la flauta, y las flautas, porque toca diferentes flautas. Mónica Zúñiga en la percusión,
y Loraina Hernández en el bajo y también en algunos coros. Es un formato muy cómodo, muy acústico, a mí me gustan mucho los formatos pequeños, de ahí el chiste de la banda pequeña también, o sea que no es una super banda, ¿no? A pesar de que intentamos sonar lo mejor posible. Cuidado con los hacheros del alba, cuidado que se levantan temprano, cuidado que son enanos sin alma, con el hacha del verdugo en la mano. Cuidado que si descubren el árbol, lo arrancan de la primera mirada. Cuidado que van llegando despacio, cuidado que te convencen y alaban. Cuidado que uno te cede el espacio y otro te va cerruchando la rama. Cuidado con los hacheros que llaman, con el cuerno del pudor y el atraso. Nadie los vio nacer, solo multiplicarse, si nos da por sembrar, empiezan a crecer. Miradas y hachas por todas partes, los hacheros que velan por el orden, la moral y el trabajo. Cuidado que sus palabras te enredan y acabas cortando ramas a su lado. Cuidado que te rebanan de un trago los sueños que sin embargo te quedan. Cuidado con los hacheros que buscan donde guardamos la maravilla. El canto y el buen humor les disgustan y son alérgicos a las semillas. El sol y la libertad les humillan y el reto de los demás les asusta. Nadie los vio venir, nadie los vio caer. Siempre van a mentir si ellos tienen poder. Nosotros semillas por todas partes. Vamos a burlar los hacheros, vamos a levantarnos primero. Vamos a burlar los hacheros, con esta semilla no hay miedo, no. Vamos a burlar los hacheros, que nadie se lucha tu sueño. Vamos a burlar los hacheros, que ningún verano es eterno. Vamos a burlar los hacheros, semillas para el invierno. Semillas para el invierno. Entre manos, dedicado al trovador Ariel Díaz, lo escuchamos también conversar sobre sus proyectos recientes y por supuesto lo escuchábamos cantar. Como decíamos al principio, un trovador de esta generación de los años 90, de esta etapa de Samuel Águila también. De Axel Milanés, grandísimos trovadores y muy buenas canciones que tiene esa generación. Y trabajó y tuvo esa oportunidad también él de trabajar con trovadoras, con cantoras como Amanda Cepero, como Liliana Héctor. Y ahora tiene un proyecto precioso, precioso que, ¿cómo se llama el proyecto? La Banda Pequeña. La Banda Pequeña, La Banda Grande, La Banda Pequeña. Y es un proyecto lindo, yo lo estuve mirando y lo estuve oyendo antes de que comenzara la pandemia, ahí en un lugar que tenía él de espacio de descarga
y como una peñita en, por allá por el por La Habana Vieja. No hemos hablado de la discografía de Ariel. Ariel habla de Colores, Pueblo Sin Ley, Claro Oscuro, y lo que yo iba a decir también, que esos discos se los ha hecho él mismo. Él mismo tiene su maquinaria, su dinámica en su casa, y hace sus discos en espera de que alguna disquera pueda aceptarlo. Pero qué bonito que tenga su, de todas maneras tiene su obra en movimiento. Y son grabaciones que, aunque como dice Marta, no están registradas en ninguna disquera, se mueven bastante. La discografía de Ariel se ha movido bastante entre los trovadores y trovadictos, porque además tiene una obra consolidada ya. Estamos hablando de un trovador importante de nuestro país, que además ha recorrido medio mundo. Hay una canción de él que habla precisamente de las ciudades que ha visitado. A mí me da risa porque cuando yo fui a Corea, ya Ariel había ido. Y se pensaba que era la primera. No. Trovadora. Primera trovadora a Seúl. Y él me dijo, yo estuve en cada año. Digo, sí, ha viajado muchísimo. Sí, Ariel, y además muy conocedor de la historia cubana también, de la cultura cubana. Es muy, muy grato conversar con él también. Se aprende muchísimo conversando con Ariel Díaz. Y bueno, lo tenemos aquí entre manos para que aprendamos de él. Lo disfruten también. Seguimos entonces. Entre manos, bueno, nunca nos ha abandonado. Entre manos ha seguido contra viento y marea, con estudios, sin estudios. Vimos aquellos programas maravillosos de Longina que me gustaron tanto. Y bueno, nada, estamos acá, hemos seguido haciendo cosas, por supuesto, esperando el momento del encuentro con el público, del encuentro con la gente, y la gente del encuentro con nosotros, porque sé que también lo están esperando cada vez que hablamos de eso. Todo el mundo está como muy ansioso, ¿no? Viene una época buena, viene una época en que nos vamos a encontrar muchísimo y la gente está ávida y tiene ganas de volver a disfrutar en vivo de la música. De momento, bueno, estamos acá, espero que lo disfruten. Ariel Díaz y la Banda Pequeña, y lo que estamos haciendo, y bueno, ya estaremos en contacto para próximas intervenciones, para próximos encuentros. Nosotros sabemos que este programa está abierto siempre para nuestras locuras y todas las cosas que se nos ocurren. Muchas gracias, les mando un saludo grande, y ya les digo, nos vemos pronto, estoy seguro que vamos a salir de esta situación. Vamos a salir bien, vamos a salir ganando, vamos a salir sobre todo aprendiendo, que es lo más importante. Muchas gracias. Pasan los rieles como escalera, ya no hay nada nuevo que dar. Abre sus mieles la primavera, brotando flores de azahar en los portales. Quedan las penas en las ruinas, la soledad. Y los caminos son ahora las venas donde corre la libertad. Y ese salto en el pecho por lo que será, y esa duda desnudará de adivinar. Los malos consejos de nunca avanzar son rezagos viejos de más. Gafas de lejos, dirección al cielo, vientos de recomenzar. El viaje que esperas vendrá para bien, vendrá para mal, pero te moverás. Donde puedas volar sobre tu tren, no importará, solo tu fe. (Risa)
todos son malos, la vida un lugar donde todo tiene un final. Cruza los dedos, todo va a cambiar, el pueblo queda detrás. Y ese salto en el pecho, por lo que será, y esa duda desnuda de adivinar. El viaje que esperas vendrá para bien, vendrá para mal, pero te moverás a donde puedas volar sobre tu tren, no importará. El viaje que esperas vendrá para bien, vendrá para mal, pero te moverás a donde puedas volar sobre tu tren, no importará. Es una fusión de todo lo que mi música da. O sea, yo soy una bastante versátil, no sigo géneros determinados, ¿no? Y bueno, espero que les guste, espero que podamos llegar también a través de la televisión, que es una buena oportunidad. Bueno, espero que hayan disfrutado de este programa, con parte de la obra de nuestro Ariel Díaz. Y también recordar que uno de los últimos programas que hicimos antes de que entráramos en pandemia fue con Ariel y su proyecto Banda Pequeña. Que lo hicimos ahí en el estudio, efectivamente, y él presentó a los músicos que los acompañan. Fue con Rosaima del Valle, la flautista que lo acompaña y le hace voces también. Siempre Ariel ha tenido un trabajo, como ha trabajado con Amanda, con Liliana, sí, Héctor, sí. Siempre el trabajo a voces, a dúo, le gusta trabajar mucho su obra a partir de... También le encanta ya buscar percusión, ya la flauta también. Síganlo en las redes. Otro mundo. Síganlo en las redes, síganlo en su canal de YouTube. Hay una canción, A la Cobí, que compartió hace un tiempo, que es una maravilla. Y síganos a nosotros también en nuestras redes. Estamos en Facebook, nuestro director comparte contenido con frecuencia también en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Telegram, que está cada vez más activo. Entre manos en todas partes, y canciones en todas partes, para que usted no diga que siempre le llegan las mismas canciones. No, venga a ver Entre Manos para que descubra lo nuevo o aquello que ya forma parte, efectivamente. Seguimos la semana que viene, Marta y yo, aquí en Entre Manos. En un lugar de la memoria juega el niño que yo fui. Entre sus penas y sus glorias, ya muy lejano de aquí, veo su cara en los milagros que habitaban el jardín. Recuerdos que atesoro antes del fin. En un rincón de la nostalgia llora el amor que perdí. Los años duros de la rabia y la lluvia sobre mí. Veo su cara en las postales que amarillas descubrí, regalos que he guardado antes del fin. Cada estación nos deja solo. Todo
lo que nos quedó en las manos, las ideas buenas que tiramos, todo lo que nunca hicimos antes del fin. Que llevas dentro, hay un sitio para ti. Todas las dudas del momento empujándote a vivir. Mira tu cara en el espejo y recuerda tu raíz. Contémplate un momento antes del fin. Cada estación nos deja solo todo lo que nos quedó en las manos, las ideas buenas que tiramos, todo lo que nunca hicimos antes del fin. Antes del fin.